Bienvenidos. Espero que les guste la comida, así que bueno. Como hoy es un día especial, pues yo les voy a decir en dónde se sienten, ¿ok? Ok. Ani, ven, tú primero. Aquí. Siéntate aquí. Dul, tú aquí, por favor. Gracias, chef. Uker, tú te sientas aquí, por favor. Gracias. Bueno, espero que les guste la comida. Bueno, tengo una mejor idea. Uker, mejor te cambio de lugar. Vete tú aquí. Sí. Tú te sientas aquí. Bien, acércate más. Pegaditos aquí para que quepan. Así hago. ¡Ay! Bueno, pues ahora sí. Provecho, chicos. Espero que les guste la comida. ¡Hola! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Bienvenidos! Pásale, Cris. Siéntate. Ese es tu lugar. Ay, qué bueno, porque también muero de hambre. Mi. Antes de que pases a servirte la comida, te tengo que decir algo muy importante, así que espéranos un momentito. Poncho, ven aquí. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me dijiste? No. Es que está tan emocionado con eso de que Fabiola se va a cambiar y todo eso, no le puede decir. ¿Sabes qué? Sí, antes de que se ponga peor. ¡No puedo! Güey, no se puede ir a vivir con la señora esa güila. Mira, o se lo dices tú, o se lo dice Don. ¡Ah, caray! ¿Y yo por qué? ¡Que se lo diga May o alguien más! ¿Qué? ¿Por qué les dijeron? Les dije que no dijeran nada. ¡Ahora me va a matar! ¡Me va a matar! ¿De qué hablas? Cris te quiere decir algo. ¿Yo? Sí, te quiere decir algo. ¿Qué? Que nadie quiere que te vayas a vivir con Fabiola. ¿Es neta? Si es así, lo siento mucho. Oye, pero no te... Mi comida. Ah, ¿a quién invitaste? ¡Ah! ¿A quién voy a invitar yo? ¿Qué cinismo el tuyo, de verdad? ¿Cómo te atreves a traer a tus ligues y ponerlas en mi sala y en mi casa? O sea, ¿cómo te atreves? Neta, no lo puedo creer. No lo Oye, puedo creer. Mariano, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué no te acuerdas que te puso el cuerno con la mesera, con la bartender? ¿No te acuerdas? Ah, mira, de lo que no me acordaba es que tú te acordaras también. Te sabes toda mi historia y todos mis novios y toda mi vida. ¿Tú me contaste todo eso? Ah, sí. Mira, lo curioso es que tengas tan buena memoria para unas cosas y para otras simplemente tengas blackout. Neta. ¿Qué hablas? ¿Quieres saber por qué estoy tan enojada contigo, no? Sí. Todos estos días. Sí, quiero saber. Ok, entonces haz memoria. Haz memoria de lo que me hiciste y de lo que dijiste. Un francés, un perro y un carro. ¿No te acuerdas de nada? Está cañón. No me acuerdo. ¡No te hagas! Acuérdate de lo de el carro, de lo que hablamos en el carro. ¿Yo? Después del table. ¿Qué te dije? Me dijiste que la última vez que... De verdad, yo no sé qué tengo en la cabeza, en qué estoy pensando. Lo mejor es como tú dices, que ni me acuerde de eso. Ya. ¿Regresaste con Mariano? Claro que no. ¿No? No. Solamente salí con él para cerciorarme si era de él el que me enamoré la última vez. ¿Y? No. Pero bueno, unos besos no hacen daño. ¿Y de quién fue el último del que te enamoraste? De ti. Me acuerdo. Ya se me olvidó de qué estaba hablando. Oye, ya tienes mucho tiempo. A tu chica la dejaste esperando. Es un agendazo. ¿Un agendazo? ¡Qué asco! ¡Hombre! ¡Ya! Mira. ¿Qué? Mariano es mejor. No, es mucho mejor. Pues sabes que pues Mariano está más. No, Monique, yo no voy a discutir cosas. Mira, con... mira, es indiscutible. Monique. Mariano es mucho mejor que tu Monique. ¡Mariano! Perdón, es que te tardaste un poco. ¿Te importa? No, no, hombre, no, tu casa, pásale. Ok, yo, es que te tardaste demasiado. No, tú disfruta. Tú disfruta. No da nada. Ponte los pantalones, ¿sí?
deja de ser el ridículo. Respeta mi espacio. No, tú el mío. ¡No! ¡No te puedes ir! ¿Qué? Jacqueline, no seas, ¿qué haces? ¡No, no seas tan intensa! ¡No te puedes ir! ¡No te puedes ir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Fabiola te está poniendo el cuerno con Nacho? Yo los vi cuando fui a la consulta.